Bienvenidos a este torneo número 87 LCA Querétaro. Empezamos con el round de Rugal Steve contra Andos Hermen. Tenemos el equipo rojo, Little Mac. En el equipo azul tenemos una Lucina y una Palutena. Vemos como aquí claramente Lucina y Palutena van tomando desventaja con respecto al porcentaje y terminan con el stock de Lucina de un smash bastante brutal, también eliminando a lo que es el otro Little Mac por parte de Steve. Vemos cómo se empieza a equilibrar el juego, a pesar de que, bueno, tienen bastante ventaja el equipo rojo. Rugal con 3 vidas. Vemos aquí cómo no regresa Steve y termina siendo gimpeado por Palutena con su Reflect, más que nada. Vemos cómo el equipo rojo tiene... prácticamente están empates en stocks. Rugal todavía no se va. Vamos a ver cuánto más aguanta. Vemos aquí un intento de Edge Guard de Palutena. Pero es bastante increíble cómo ambos hicieron el mismo hitbox y no se pegaron. Vemos aquí cómo terminan con Lucina con un smash bastante cargado, bastante fuerte por parte de Little Mac. Es un smash muy roto a mi parecer, sobre todo sutil. Ambos con KO, ambos de Little Mac, vamos a ver si pueden conectar. Y el primer KO sale y elimina a Lucina. Todavía les queda un KO, vamos a ver si puede conectarlo contra Palutena, que al parecer el equipo azul se está viendo en dificultades. Y conecta lo que es el KO y terminan con Lucina, quedándose en un 2 contra 1 con bastante desventaja por parte de Palutena, terminando con un down smash de Little Mac, ganando el primer encuentro. En este primer encuentro de, valga la redundancia, de nuestro semanal. Y empieza este segundo encuentro de estos muchachos, que bueno, al parecer ya tienen un poquito de sinergia con respecto a sus habilidades y sus matches. Vemos como prácticamente se ocasiona, se genera el caos empezando a separarse uno contra uno. Al parecer lo que es el equipo de Little Mac están teniendo toda la ventaja de escenario. Parece que el equipo azul tiene que jugar un poquito más calmado, más estratégicamente, para no ser vencido tan rápido, porque efectivamente Little Mac tiene golpes muy fuertes que pueden sacar y eliminar stocks muy rápidamente. Creo que la mejor opción para el equipo azul en este momento es mantener a los Little Macs lo más que puedan en el aire y hacer un juggling pues devastador, ¿no? Vemos cómo terminan con el stock de Corry muy rápidamente. Hay un counter ahí por parte de Steve y falla completamente lo que es su KO Punch. No logra conectarlo. Vemos como hay porcentajes altos por parte de los Little Macs. Pueden terminar rápido con un golpe, como en este momento, bueno, acaba de pegarle a su propio amigo y terminar el stock, igualando más bien la partida entre estos cuatro jugadores. Y gimpean a Palutena, ¿no? Hay un intento de gimp muy sorprendente por parte de Little Mac, ya que no es un personaje que realmente gimpee. Pero pues bueno, terminan con su stock rápidamente y este juego se empareja. Termina con el escudo de Corrin y la eliminan con un smash cargado, tomando toda la ventaja lo que es el equipo rojo. El equipo azul tiene que jugar un poquito más estratégico porque están aventando muchos ataques random y bueno, eso en dobles es un poquito riesgoso. Y no termina de regresar Corrin a la plataforma, termina eliminándose, le quita la vida a Palutena. Vamos a ver si pueden hacer algún tipo de remontaje remontar, y no, terminan con el stock de Little Mac. Le hace su KO Punch conectando con éxito y agarrando toda la ventaja del equipo rojo. Van a jugar al combo game. Vamos a ver qué clase de combo enfermo nos pueden presentar, o si termina de manera muy simple con un smash. Y Palutena no se deja, le hace un buen stage spike a Little Mac, terminando con su stock a pesar de la ventaja que tienen. Vamos a ver si Palutena puede remontar, puede
puede sacar el 2v1. Y efectivamente vemos ahí un poquito de combo game, ganando dos juegos a cero al equipo rojo. Y enseguida regresamos con el siguiente match.